El talín es uno de los accesorios principales en los trajes tradicionales para el carnaval de Huejotzingo. Y Víctor Castellano, a sus 20 años, se convirtió en un bordador de estas piezas. Todo nació desde su creatividad e ingenio para hacer uno propio. Ante la falta de dinero en su casa, para mandar a bordar uno y bailar en esta gran fiesta. Aquí les muestro mis primeros talines, que a la edad de 20, 19 años más o menos, estos fueron mis primeros talines. De aquí nació toda la inspiración. Narró en entrevista con Telediario Puebla que un ángel lo guió para encontrar su verdadera pasión en la vida, ya que un hombre desconocido confió en su talento y le encargó un talín en el que se leyera todo el calendario azteca. Un proyecto que le llevó semanas hasta concluirlo y entregarlo en varias piezas. De estas, todavía conserva una. De esa persona jamás volví a saber. Y pues gracias a esas palabras que me dijo esa persona, me di cuenta de que las figuras pues las podía yo realizar. Y así empezó. Aquí este es mi primer talín que hice con figuras. Y de ahí me di cuenta de que podía hacer muchas, muchas cosas en Shakira. Como podrán ver, pues ya aquí ya la técnica, ya un poco más la experiencia. Ya las figuras un poco más de contraste, más realismo. Realizar uno de estos diseños le lleva de 3 hasta 15 días según la complejidad. Cada temporada carnavalera vende hasta 95 piezas, entre talines, penachos y charreteras, que oscilan entre los 6.000 y hasta los 13.500 pesos. Empezamos con nuestro bastidor de madera, de ahí colocamos nuestra manta, trazamos lo que es el talín y vamos checando las figuras o el diseño que el cliente nos vaya pidiendo. Guerreros aztecas, por ejemplo, guerrero azteca, calendario azteca, un guerrero jaguar, en este caso, Quetzalcóatl, son las figuras que más nos piden. Este 2023 continuará con el legado de su familia y participará en los batallones de danzantes para lucir una de sus creaciones que han puesto en alto el nombre de Huejotzingo. En la cámara Delfino Nolasco, para Telediario Puebla, Leslie Mora.